La víspera de San Juan llegó. Soy Samantha Arteaga y hoy seremos testigos de una búsqueda extra normal. El solsticio de verano ha llegado, abriéndole la puerta a esa que nunca debe ser mencionada por su verdadero nombre. Le dicen bruja y le echan la culpa de tomar las vidas inocentes de varones jóvenes. Los testimonios comenzaron a expandirse, ahora en una pequeña comunidad. Es encañada de negros donde aseguran sus habitantes, esa cosa, esa bruja, tiene la culpa. Cañada de Negros, un lugar con más de 300 años de historia y misticismo. Un paraíso natural de día, pero un infierno de noche, ya que aquí pareciera que se repiten los sonidos de las tragedias que han acontecido a través del tiempo. Un arroyo que le dicen el arroyo de Arrugado. Escuchaban allí cerca del arroyo, hacia abajo, en el agua, alguien que andaba chapaleando el agua y decía, sálvenme, sálvenme. Y que allí se había ahogado un muchacho. Y esa mucho tiempo, al que pasaba por allí, oía que el agua sonaba, chapaleaba, y oía gritar. Todos corrían. Una cruz entre los árboles señala la muerte de un joven de 17 años. Porque el mismo ruido que se oía era del día que lo aventaron, pero no supieron qué fue lo que le pasó. Nomás supieron se ahogó, pero no supieron si alguien lo echaron o fue accidente. Curiosamente, la mayoría de las personas que han perdido la vida en este lugar han sido hombres. Andaban tres muchachos en una lancha y se iban casi volando y el agua estaba al ras del bordo. Entonces estos se fueron, creo que le aceleraron mucho, voló del bordo de la presa hacia afuera. Y también eso se escuchó por varios tiempos, los gritos y cuando chocó la lancha en el bordo y se salió para afuera. Entonces todos esos ruidos se oían en la noche. Varias personas que habitan en el pueblo hablan de figuras negras dibujadas en el cielo que se mueven de un lugar a otro, pero también de entidades femeninas deambulando por las noches emitiendo sonidos desgarradores. Y eso todavía no hace mucho, se escuchaban los gritos allí en el campo, aquí enfrente a los castillos que están allí junto a la carretera o acá para arriba. Y se oía el grito feo, y empezaban los perros huyendo todo lo que era la comunidad. Y la gente pues corría a esconderse a su casa. La vida de varones ha sido su alimento desde hace miles de años. Es la madre del mal. Anda suelta. Pausa. Esta investigación se realizó en una fecha importante para el mundo esotérico, el inicio del solsticio de verano, en la víspera de la noche de San Juan. Una noche mágica que es aprovechada para realizar brujería y una gran cantidad de rituales y hechizos. Entre ellos, algunas prácticas como bailar bajo la luz de la luna y alrededor del fuego para cubrirse de protección. O dormir arriba de los árboles ceiba para poder ver el fuego fatuo arder durante la madrugada. Y también se aprovecha para cortar una vara de nogal en forma de horqueta, elaborando así las famosas varitas mágicas.
Pero en esta fría noche, se cree que la bruja reina madre sale de su oscura y desconocida madriguera recorriendo agua y tierra, buscando recargarse con sangre inocente de hombres y reafirmando su poder a la luz de la luna. Bíblicamente, muchos conocen el relato de Salomé y cómo le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Muchos aseguran que esto se trató de un ritual ofrecido a la Reina Madre. A lo largo de la historia de Extranormal, hemos enfrentado entidades femeninas malignas. Estos enfrentamientos podrían estar relacionados. Tenemos la misión de ir tras el rastro de la bruja reina madre. Decidimos buscarla en Cañada de Negros, ya que varias pistas apuntan a que recorre las cañadas y ríos de todo el país. Prepárese. Usted está a punto de ser testigo de lo que vamos a enfrentar. Oh María, madre mía, consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Habita en cañadas y en la noche de San Juan sale a llenarse de la luna, a llenarse de sangre inocente. Le llaman bruja, madre bruja, reina bruja, y es la esposa del mismísimo diablo. Cruces de sal y cal. Aquí inicia lo que perseguimos. Con la bendición de todos ustedes, les presentamos la investigación de la noche. Cruces de sal y cal. Cruces de sal y cal. Y es aquí donde comienza la investigación. Aquí iniciamos a la derecha de la compuerta de esta presa. Esta noche va a ser complicada. Esta noche están buscando la figura masculina. Esta noche va a haber ataques y ya iniciaron. Detrás de esta pared que están aquí viendo, ustedes, este muro, hay una presa y, como tú lo dices, es como jala la energía, es un conductor el agua de energía. ¿Eso puede estar afectando el lugar, Octavio? Exactamente. Y yo voy a entrar ahorita, por favor, les voy a pedir que me esperen aquí, okay, a la parte donde se dirige. ¿Quieres llevarte a la presa, por favor? No tardo. Es Octavio Elizondo quien entra en un estrecho y oscuro lugar para sentir la vibra. Esto no me gusta. El señor de las moscas está aquí. ¿Ya viste esta luna aquí? La parte femenina. Estábamos en la parte trasera de esta presa. Decidí entrar solo a esta habitación donde había un motor, supóngome, para mover toda esta corriente que necesitaba mover esta agua. Le dije a Joe y a Brian que se quedaran afuera. Fue sorprendente desde un inicio lo que se sentía en este lugar. Había una luna en la parte de abajo. Me quedó muy claro que la presencia femenina se encontraba en este espacio. Inició esto más fuerte de lo que yo pensaba. Pero, increíblemente, puros hombres los que han muerto en este lugar. Mira las moscas. Mira la cantidad de moscas. Mira nada más. Y se siente que hay alguien, o hay algo, mejor dicho, esperándonos en esta parte. Cuidado. En completo abandono. Parte de lo que me supongo. Pero si escuchaste que parte se movía, ¿no? Y aparte la sentí. Con cuidado. A esta presa. Escucha. La cantidad de plasmaciones que hay. En la pared. ¿Qué pasó? ¿Viste? Esa es una figura masculina, femenina, perdón. ¿Derecho a mí? Sí. Pero ve cómo emana. Qué mal huele. Sí. ¿Cómo emana?
tienes aquí sí. En medio, ven. Sí. Es un rostro masculino. Ay, Dios. Oye, ¿escucharon? Octavio, ¿estás bien? Sí, está. Acá sí, está sí, bien. Sí, todo bien, todo bien. No vayan a entrar, por favor, ¿eh? Fíjate que ese es el... Ay, es un rostro masculino. Es alguien que murió aquí. ¿Pero crees que ha muerto aquí o en la presa? En la presa. Pero, o sea, Andrés está en todo. ¿Crees que se los traiga para acá? Sí. Por eso tanta mosca. ¿Qué es? Oye, Octavio, dicen que este tipo de lugares están ritualizados, ¿no? Este lugar está ritualizado, me queda muy claro. ¿Se siente? Uy. ¿Qué pasó? Aguas con la... Se está moviendo la puerta, ¿eh? Igual si no se vaya a cerrar o algo y... Acaba de pasar algo blanco aquí abajo. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo vi. Baja con mucho cuidado. Acaba de pasar algo blanco ahí, ¿eh? Acá se escucharon pasos. Cuidado, tú. Esta parte como exuda, igual que allá. ¿Dónde está? Esto está ritualizado. Mira, figuras como plasmaciones de mujer. Esta sí parece una mujer, que hasta tiene el rostro. Sí, los animales, ve cómo la rodean. ¿Adentro? ¿Ya sí. Oye, salí y ya tengo el audio bien. ¿Ya falló? Sí, ¿no escuchó? Falló el audio, se cortó. O se cortaba. Esta sí tiene rostro, ¿eh? Qué grueso, aguas. Ah. ¿Qué tal fue adentro? Bien, se siente horrible. No se puede respirar bien. Está ritualizado este lugar. Híjole, no sé, no creo que alguna cámara lo pueda grabar. Pero está aquí derecho la luna, pero enfrentito de nosotros. ¿Ya la viste? Uh-huh. Y parece que es luna llena. Sí, sí, sí. Si una cámara lo alcanza a ver, ya entiendo. Y está directamente dando esta parte de la presa. Parece un ojo que está observando. Exacto. Estamos siendo observados, eso sí me queda muy claro. En este punto, el equipo comenzaría a percibir extraños sonidos y presencias que provenían de lo más frondoso de los árboles. No, algo viene cerca de nosotros. ¿Ah, escucha? Acá. ¿Qué escuchas? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acá está! Mira lo que está colgando allá, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Se está moviendo el agua, ¿eh? ¡Ay, alguien corriendo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué, qué! Corrieron aquí. ¿Tú lo viste? No, escucha. ¿Se escucha? Uy. Mira la ventana de ahí arriba, parece que se asomó. Uy, ya lo estoy, parece que se asomó alguien ahí. Eso es un ático. Parece un ático, pero... Se podrá entrar aquí, no se puede llevar. Y es por medio de la radiofrecuencia que pudimos captar psicofonías que nos fueron guiando en el camino. Uy. Escucha, escucha, ese zumbido. Esto ya no está bien. Mueve el radio y sigue el zumbido. ¿Se quitó? No. Sigue. El zumbido sigue. Sigue el zumbido. Es aquí. Alguien que me salve, dijo. No, eso no se va a ver. Fueron gritos de ayuda. Fueron gritos de ayuda. Exacto. ¿Tres por día tu micrófono? Sí. 3-2, 3-2. ¿No me escuchó? Está fallando el micrófono de radio, ¿no? Aquí lo tengo. Aquí está arriba. Está como interfiriendo, sí, con el micrófono de radio. ¿Hay interferencia?
contigo. ¡Ay, ay, no manches! No. ¿Escucharon eso? ¿Sabes qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Alguien está pidiendo ayuda, está muriendo, ¿escucha? Ay, güey. No lo muevas, John, no lo muevas, manténlo ahí. El alma. Habla de alma, soul, de soul. Como unas estrellas se ve un reflejo. Sí, algo negro, algo negro, hay algo negro, hay algo negro. Ay. Oh my God, dijo. Sí. No tengas miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. En la vida real, Dios te salvará. Real, Dios nos va a salvar. Cuidado, no hay que acercarnos tanto. Se está ahogando alguien aquí, se escucha. ¿Escucha? ¿Es este Brian? Es allá, güey. Salva tu ser. ¡Ay! ¡Ay, aquí atrás! ¡Ay! No, cuidado, se está moviendo acá. No tengo cuidado en la copa de los árboles, ¿eh? Oye, 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 está moviendo. ¡Ay, me gusta! No podemos separarnos, ¿eh? No retrocedan. Se escuchó algo muy pesado cayendo. ¡Mira el agua! ¡El agua, el agua, el agua! ¡El agua, el agua! ¡El agua! ¡Ve esto! ¡Alguien está ahí adentro, güey! No se ve nada, güey. Mira. No, pero ve cómo está, cómo está. ¿No se alcanza a ver? Mira las olas. Se movió todo, güey. Escucha los perros. Perros. Se empezaron a alterar, sí. No se puede bajar, güey. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste esa vibración? Está vibrando la presa. Escucha cómo ladran. Perdón, cómo aúllan. Están llorando, están huyendo. Ay. No mames, es aquí adentro, güey. Es en el agua. Hay algo aquí. Hay algo aquí en el agua. Cuidado. Mira las ondas. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre, güey! Es allá atrás, güey. No seas mamón, cabrón. Es allá atrás. ¿Sabe qué? No se separen, no seas, ¿eh? De verdad, no se separen. Mira este camino. Ahí adentro. Nos abrieron una puerta. Uy. Están susurrando. Es un baño. Es uno de los baños. ¿Qué sientes? Horrible. Hoy. Hoy. Ahí. ¿Dónde se volvió, güey? ¿Se fueron? Güey, tienes algo atrás de ti. ¿Se va algo atrás de ti, Octavio? Aquí está. ¿Lo viste? ¿Lo viste, güey? Aquí, güey. Espérate, güey. Se puso enfrente de Felipe, Octavio. ¿Qué viste, güey? Se le paró enfrente así. Se le puso así. Aquí, güey. Aquí, güey. ¿Lo lograste, güey? No sé, güey. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Qué viste, güey? No mames, güey. ¿Pero qué viste, güey? Cada momento, ¿sabes qué? ¡Tiene una madre! ¡Oh, su madre, güey! Alguien se metió aquí, cabrón. Oye, oye, no, 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 no la toques la puerta. ¿No la abro?
No la abres, no la abras. Ay, de verdad, no la abres. Esto, vamos a abrir, pero no la abras. ¿Ve la cantidad? Ve esos ojos que están aquí. No la vayan a abrir, no, pues, no. Y si la avientan, pues si bueno. No te vayan a pegar, güey. Alguien entró. Aquí arriba está algo. Cabrón. Ay, güey, sí se metió. ¿Te ayudo? Te la están. Ay, güey, eso aquí va adentro. A ver, ahí voy, Octavio, ¿eh? No vas a poder abrirla. ¿Qué? Está atorada la puerta. Ah, cabrón. Güey. Se abrió, güey. ¡Ah, su madre! ¿Ve? ¿Viste? Ah, güey, gritaron aquí adentro, güey. Sí, sí, escuché el grito. ¿Qué hay allá abajo? No mames, hay que abrir. Espérate, no la forces. No lo forces. Güey, ¿estás bien, güey? Sí, ¿estás listo, güey? ¿Te pegaron, güey? ¿Qué pedo? Tranquilo, cuidado. Enfocado. A ver, ya estamos encerrados, güey. Hay algo grande acá afuera, güey. Pero lo que usted está a punto de ver es uno de los fenómenos paranormales muy pocas veces captados en cámara. No mames. ¿Ya vieron eso, ese fuego que vaya? ¿Qué? Ah. ¿Están grabando eso? Sí. ¿Ve? ¿Qué es eso? ¿Ya desapareció? Desapareció, es fuego. Va volando fuego. Wey. A la puerta. Desapareció, güey. ¿Lo viste? Sí. ¿Son brujas, Octavio? Pensar que es una bruja. Acaba. Mira. Acá hay otro destello, ve. No mames, güey. Desapareció. Mira. Cuidado porque quieren que se caigan, ¿eh? Fue impresionante encontrarnos con esta bola de fuego. Había luciérnagas, pero no era una luciérnaga, era algo que se movía de una manera extraña, de una manera errática, pero era fuego. ¿Qué era? No lo sabíamos, pero algo quería decirnos. Mira. Ay, güey. Parece esto? Centro ceremonial aquí esto. Escucha. Güey, creo que vi la luz. ¿Ya viste esta piedra? En medio de estos árboles. Aquí se hacen rituales. Ay, son como tambores. Mira. Pero está dañado. Esto. No toquen adentro, ¿eh? Estoy trabajando. Está podrido. Atrás está la presa. ¿Son esas escaleras? Ajá. ¿Son escaleras? Son las escaleras, yo creo que llevan a la presa, pero... Está todo húmedo aquí. Súper húmedo esto. ¿Subo? ¿Vas a subir, Brian? Sí. Con cuidado nada más. ¿Quieres poder subir? Sí. Sí. ¿Puedes acercar más? Si no puedes llegar hasta arriba, no importa. Okay. No te vayas a aventar, no te vayas a caer. Eso. Ya llevas la lámpara ahí, güey, en la cámara. De la cámara, sí. Déjame. Ten, Octavio, para ti. Con cuidado, güey, ¿no? Muy bien, vengo. Están muy angostos los escalones. Con cuidado, güey. Cuidado. ¿Estás en la presa? Sí. ¿Qué hay, Brian? Está
A escaso metro de mí el agua ya. Es decir, la presa está llena. Y está ahí, sí. Por eso esto ya es agua. Energía, tengo la boca muy seca. Ahí se puede apreciar el agua. Mira nada más la altura de la presa. ¿Todo bien? Todo bien. Voy hacia abajo. La presa está llena, prácticamente. Está llena la presa. Está hasta arriba, está hasta este escalón. Está llena. Vamos a bajar, güey. Puedo sentir el agua. Era momento de ir a la presa, pero en el camino encontraríamos algo que aterrorizaría al equipo entero. Ponga mucha atención. Octavio, ¿qué era eso que vimos entre los árboles? Ese objeto luminoso que la gente aquí conoce como, comúnmente como brujas, pero realmente no sabemos qué era, solo sabemos que luciérnagas no son. El común denominador de la gente cuando ve algo así luminoso piensa que es una bruja, sobre todo por el lugar. Te voy a decir lo que siento, es algo maligno, es una energía femenina, sí, eso siento, pero una entidad, una hechicera, pero maligna. Es malo lo que vimos, se percibe, se siente, es extraño. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Está cuidando su territorio. Si ellas o esas energías fueron las que hicieron que esta gente perdiera la vida y que sucediera, están cuidando las almas y no les permiten que se puedan ir de aquí. Y es justo en esta parte del camino donde quedó captado este aterrador momento. Ya estamos justamente aquí en la presa, estamos del otro lado. El tamaño de eso. La profundidad es impresionante. La oscuridad, ¿qué pedo? ¿Qué pedo que hay ahí? ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo que hay ahí? ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! Lo que vimos fue una mujer frente a nosotros, encorvada, como si estuviera de esta manera, el cabello hacia adelante, y parecía que estaba como retándonos, como acechándonos. Parecía que nos iba a hacer daño. Nos acercamos a la hora más peligrosa y cuando más activo puede estar lo que habita en este lugar. A mí ya me está doliendo el cuello. De verdad está fuerte, está feo. Hay un perro ahí enfrente, ¿ya lo vieron? Tal parece que está resguardando algo. Son varios, ¿eh? Acaban de llegar. ¿Qué? Aquí me voy a bajar, güey. Se está moviendo el árbol. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ciérrale! ¡Y cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Qué feo! Espérate, ciérrale. Se está moviendo ese árbol. Calma, calma, calma. ¿Alguien ya lo grabó? Mira, mira. Yo estoy grabando, güey. ¡No mames, güey! Los caballos no se no, ven, los caballos, güey. No se alcanza a ver, toma, güey. Los caballos no lo vi, güey. Se está moviendo. Ah, la madre. ¿Ya lo estás viendo? Mira, 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 pero es algo muy grande. No se alcanza a ver, no se alcanza a ver. No se ve, ¿verdad, güey? No. Ahí está, sigue moviéndose. Los caballos están como en Santa Paz, pues ellos... Ah, es por ahí, pero está moviendo muy alto. ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Ay, güey! Güey, está abajo. Se pegó abajo de la camioneta, güey. Está abajo de la camioneta, güey. No mames. ¡Güey! No, güey, no, güey. No, güey. Ahí pasa. Bájate, bájate, no, güey. Bájate, no, güey. Bájate. Mira el árbol. Mira. No mames, qué pedo, güey. No alcanzas a ver. No mames. El caballo traía, güey. No mames, qué pedo. Espérate, Octavio, cuidado.
para nadar los perros. ¿Soy yo? Sentí una gota de agua. No, está empezando, ¿verdad? Sí, está empezando. ¿Y ve el agua cómo se está haciendo ya? Ve. Esto sí no es normal, así si la cámara lo graba ahorita. Sí. Ahora no está haciendo viento para que no se muevan así las. Escucha. ¿Es la energía que mueve el agua? Claro, es la energía. Y raro, nada más llegamos y empieza a llover como si quisiera purificar el agua, este espacio. Pero no el agua que está aquí, el agua que proviene del cielo, como arriba hacia abajo. Como para aplacar un poco. Exacto, nos están ayudando ahorita en este momento. Son los árboles. Ve qué inmensidad o qué altura de estos pinos, ¿eh? No se ve nada. No se ve nada. No, la profundidad de la oscuridad es. Se dice que los pinos son los árboles de las brujas. Exacto. Y que en los bosques se hacen rituales. Y ve esa luna. Y que la, exacto, ve esa luna. Es la luna. Esa luna parece que nos viniera siguiendo. Luna llena cambia mucho la energía. Y repito, se ve como un ojo. Como un ojo que está observando. Ay. Está raro escuchar pájaros. Es normal. ¿Y sabes qué? Tampoco es normal. Escucha, estamos como en la nada. No hay viento. Hay un eco extraño. Acá. Uy, uy. De arriba, ¿eh? Es arriba. Justo en ese árbol en el que estás. Ay. Ay. Mira. Mira. ¿Son de elementales, Octavio? Es extraño, fíjate que estaba volando bien. Es una paloma, pero es una paloma negra. Eso no es de buen augurio, ¿eh? ¿A dónde se fue? Acá está, cuidado, no lo ven, pisa. Aquí está. No lo vayas a pisar. Aquí está, mira. Ve. Ve. Mira, están cayendo más bichos acá. Es mejor no tocarla, dejarla. Oh. A ver. Aquí está. Aquí está, pero está arriba. Mira, el viento. Nos va a empezar a responder ahorita, ¿eh? Vean las hojas del árbol que está arriba de nosotros. Las de la derecha no se mueven tanto, pero esta, a ver, por favor no se muevan, ¿eh? Si estás aquí. Yo que traigo algo aquí en la cámara. Aquí está, mira, aquí está, mira. Mira, Octavio. Mira dónde quedó. Ve, se subió la. Ve. Nos está siguiendo, eso no es bueno por el color de. Es una mariposa, pero negra. Y va negra. Contigo, Joe, ¿ve? ¡Uy! Aquí, espérate, no se muevan, por favor. Está tratando de hacer contacto con nosotros. Mira, nosotros. Ya. ¿Sientes el viento? ¿Y se escucha algo? Siente el viento. ¡Uy! Es allá adentro, güey. Es acá. Por favor, todo viene de arriba, no es de abajo. Acá. Las copas de los árboles. ¡Ay, cabrón! No nos separemos, por favor. Escuchamos a una mujer ahí adentro. A ver, por les pido que no caminen y cada quien se vaya por su lado. Es muy importante, eso es lo que quiere. Está ahorita arriba, aquí está. Aquí estás.
Soy una mujer. Escucho que... Pero ve el viento. Por favor, una cámara que grabe el viento ahorita arriba de nosotros. ¿Te encuentras aquí? Ay. Hijo, no. ¿Qué fue eso? Arriba, Brian. Arriba, 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 arriba. ¡Ay! ¡Ay! Es una mujer. Está gritando. Me siento como si algo se estuviera moviendo, pero no. ¿Sabes qué? Nos llevan hacia la cruz. Aquí está adelante. Ya lo jala. ¿No? Apágalo. Aquí, aquí, aquí adentro es donde está el movimiento más fuerte. ¡Ah! ¡Ah! No, ve lo que se cayó. Ay, no seas mamón, güey. ¿De quién es este, güey? Eso es de la cámara. Sí, cuidado. ¡Ah, eso! ¡Atrás, güey! ¡No, mames! ¡Cuidado! Güey, es una mujer, güey. No, pero está arriba, ya no está abajo, está arriba, está arriba. Está arriba, güey, está arriba. Está arriba, está arriba, no está abajo ya. Se atrapó. Está. Y está lloviendo, güey. Oye, de verdad siento como si me hubieran quemado la pantorrilla, me agarró. Allá está la cruz. Oh, qué tristeza. Se siente feo. Ve. Ay, caray. ¿Será bueno acercarnos tanto? Ay, cabrón. No, pues vamos a pedir por él. Qué tristeza, cabrón. Uy, ¿cómo está tronando el árbol? Aquí está la cruz de alguien que falleció, aquí ahogado. Sí. Y hay algo muy importante. Fíjate, tiene el día de su muerte, el mes de su muerte, el año. Es numerológicamente, son números muy fuertes, 7 y 1, 8 y 10. Y él nació el 8 de octubre, que también es mes 10, 18. Y uno dos, me da 9, y 2, 10. Vuelve a dar 10. Vuelve a dar 10, 1 y 1. Son números muy fuertes. Ay, no mames. ¿Escuchaste eso? Sí, pero espérate. Parece como si nos envolviera. Viene del fondo, güey. Ay, eso es. Que Dios le dé. Pero espérate. Escucha. Esa fuerza. Ese no es voz de hombre. Esa es voz de hombre. Sí.
¿Escuchas el viento? Sí, ya empezó a ser más frío, de hecho. Escucha ese sonido del viento. Es momento de salir de aquí, ¿eh? Los perros siguen ladrando. Pero vamos a salir de aquí. Te está haciendo mucho frío también. Bajó mucho la temperatura, sí. No es normal. Y vean el cielo cómo está de negro. Qué raro que empezó como medio a llover y ya no. Ya no, se detuvo. ¿Y sigue esa sensación, Octavio, de que estamos en peligro? ¿Es correcto o crees que ya se han calmado las cosas? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Beso! ¡Bebe, bebe! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Viene para acá, güey! ¡Viene para acá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cuidado, güey! ¡No mames, no mames! ¡No, viene, viene, viene! ¡Viene para acá, pero no! Eso es una bruja, güey. No mames. Ah, su madre. Qué impresionante, impresionante que al movernos de esta zona de los pinos, una bola de fuego más grande se hace presente enfrente de nuestros ojos, dando un mensaje y yo estoy seguro como exigiéndonos que saliéramos de ahí y diciéndonos que ese era su lugar. Creo que es lo que tiene atrapado a esas almas que no han podido trascender de ese espacio. Impresionante. Es sabido por todos, por la cultura popular, por lo que cuenta la gente, que esas bolas de fuego están estrechamente relacionadas con las brujas, con esos seres que son atacados con rosarios, con la oración de las 13 verdades, con agua bendita. ¿Se trata de la Madre Reina? ¿Será esa alimaña la que se siente perseguida? Vamos a una pausa. Estás viendo Extra Normal, el origen. Bruja. La hija del fuego, esposa del diablo, la reina madre de todas las alimañas, anda suelta. Cruces de sal y cal la detienen. Pero cuando se siente perseguida, es más peligrosa que nunca. Continuamos. Dijo entonces, maldito. Dejamos todo lo malo y limpiamos este espacio y damos luz a los que lo necesitan. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre de la luz de Dios que nunca falla, digo todo en Nefilim, creación humana, simiente de Satanás, ritos satánicos, magia negra, maldición del infierno, no tienes ningún poder, se acabaron tus días, sé disuelto y consumido en el cuerpo de la tierra para siempre. Yo soy, yo soy, yo soy, por toda la luz y el amor de Dios, sé que yo soy la victoria cósmica y el poder de la luz en todas partes por siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Cruz sacra, sit mihi lux, crux non draco, sit mihi dux, va de retro satana, nunca suade mihi vana, sun mala quailivas, ipse venena vivas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, gran Dios Padre. ¿Ve cómo se está haciendo como si fuera una persona? Eso, por favor, si se ve como si fuera una persona la que está acostada en este momento, en la cruz, ve las dos piernas. Los brazos. Los brazos, la cabeza está trascendiendo en el nombre de la luz. En el nombre de Dios. En el nombre de Cristo. Esto es para protegernos de esas entidades obscuras y que no nos llevemos absolutamente nada a nuestras casas, a ningún lugar. Sí. Dios con nosotros. Me quedo tranquilo porque dimos luz a la energía de Eric y sé que su energía, su espíritu ya no está aquí. A toda la gente cuando vaya
a un lugar donde haya agua, donde haya una presa, una laguna. Tengan mucho cuidado. No sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Esta noche nos vamos contentos por el trabajo, pero impresionados de lo que vimos. El mal existe y está en cualquier lado. Así es. Una fuerte noche, mucho peligro. No fuimos muy atacados también. Y gracias a Dios estamos bien. Todo. Bendito sea Dios. Pues, hora de partir con la bendición de la Padre. Que la luz ilumine esas almas perdidas que quedaron en Cañada de Negros. Se ha abierto la puerta de la persecución. Las orquídeas se secan a su paso. Los perros ladran. Los insectos se callan. Estén siempre atentos que esa suelta está y suelta seguirá. Descanse ahora. Si es que puede.